¡Sorpresa! Sean todos bienvenidos a un programa más de El Gran Chef Famosos. ¿Gordos? Sí, nuevamente estaré con ustedes y juntos sobreviviremos a esta noche de eliminación en la que cuatro duplas lucharán por su permanencia en esta competencia. Finalizando el programa, lamentablemente, una de ellas será eliminada para siempre. Además, ellos harán una sola preparación esta noche y se enfrentarán al gran reto de The Big King Kong Bowling The Chef on the Road. ¿No has entendido? No importa, lo entenderás, porque hoy día una dupla dice adiós. No te muevas, que pronto lo sabré. ¡Qué buena! ¡How are you! Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos al programa número uno de la televisión nacional, El Gran Chef Famosos. Otro aplauso para El Gran Chef Famosos. ¡Bienvenido! Muchas gracias, muchas gracias por recibirme en el hogar. De cuando en cuando vengo de visita. Yo quisiera más bien preguntarle al amigo Peláez, ¿qué pasa, amigo Peláez? ¿Estás huyendo de las noches de eliminación? ¿No? Que ya me vas dejando varias salidas. Son noches complicadas, son noches difíciles, pero evidentemente vamos a generar la atmósfera necesaria para que no nos rindamos hasta el final, para que no claudiquemos ante la tensión, ante la presión. Y el día de hoy tenemos un plato bastante interesante, una fuerza de la naturaleza, una cosa media animalesca, no voy a decir más todavía. Primero, tenemos que saludar a todos los participantes que están el día de hoy aquí. Don Jato y Don Angie. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Cómo estás? Me sentí bien, Armando, que me digas Don Jota ahora. Don Jota, pero porque claro, soy futuro usted padre. Ahora ya es un don, ya es padre de familia. Futuro ya. Padre de familia. Claro, usted está sintiendo también ya las contracciones. No, yo tengo todo, ¿todavía? Hermano. Él tiene todos los me ha dado antojos, náuseas, antojos, me sirvo mi comida y se me va el apetito. Literal, antojos todo el día quiere comer. Pero antojos gourmet. Porque literal se me ha ido el hambre. Miro la comida, ya me llené. Bueno, les auguro una participación rotunda y exitosa. Muchísimas gracias. Por favor, un aplauso para Don Gabriel. Don Pablo, ¿qué pasó? Tacaño. Bien, ayer fue una tristeza no pasar, no ganar ese privilegio, pero estamos contentos acá porque estamos todavía en el camino. ¿Ha ganado usted muchos privilegios en esta competencia todavía? Sí, sí. Sí, está acostumbrado, entonces. Y eso ha sido nuestra dificultad, porque ganábamos privilegios, perdíamos el segundo plato. Poseedores del maleficio del beneficio. Sí, eso. Me pasó muchísimas veces. Tengo mi DVD de Torbellino autografiado por usted. ¡Eso! Nunca lo olvidaré. Dentro de 40 niñas, yo estaré. ¡Fírmame, fírmame! No, y usted me lo firmó. Usted no se acordará, pero yo lo voy a traer. Y desde ahí sé que usted es un participante luchador. Y tengo que ser absolutamente sincero, querido Pablo. No. Me acuerdo de haberle firmado un disco no, de Pachuca. No. Es que dijo DVD. No teníamos DVD. No existía. Teníamos CD. No existía creo que se DVD todavía. ¿No? Creo que se ha confundido. Sí, se ha confundido. Pero seguro su CD era Piratex. Era Pringo. Por favor, mis señores de Escándalo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Un aplauso para los ex Escándalo. Escándalo. Gracias. Escándalo The Reunion. The Reunion. ¿Cómo la va? La verdad que yo no he podido dormir por lo de ayer. Por favor, yo sé que a muchos participantes le ha sucedido lo que me pasó a mí ayer. ¿Qué pasó? Que confundí la canela. No, la canela, maldición de la canela. Me pasó. O sea, ayer fue chanfainita. No fue chanfainita, fue chanfaimorra. El color del comino con la canela molida son similares. Pero se lee. Tiene que ser un buen animal, un león. Y los leones leen. Lo bueno es que seguimos en competencia. Lo bueno es todavía que tenemos mucha comunicación. Siempre hay errores en el camino, pero definitivamente nos amamos todavía. Ah, perfecto. Evidente, y ahora quiero pedir un aplauso. Leyendas del teatro musical del Teatro Nacional. ¡Maestro! Don Marco y Doña Denis. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo van? ¿Cómo va Miss? ¿Cómo están Miss? Buenas noches, mi querido Armando. Qué lindo tenerte por acá. Por favor, lo máximo. El honor es mío de estar frente a usted. No, imagínense. Nosotros, como dicen dos compañeros, estamos felices y orgullosos de haber llegado hasta acá. La verdad que nunca lo imaginamos. Ha sido un viaje muy lindo, como dice Gabo. Y yo creo que hoy cualquiera, el que tenga que irse, compañeros, así es, así son las competencias, pero creo que todos estamos con esa buena onda, buena vibra de dar lo mejor. Y quien tenga que irse, lo despediremos con mucha pena, obviamente, pero le puede pasar a cualquiera. Así que mucha suerte a todos y que sea la mejor noche. Yes. Me encanta además, por eso la Miss es líder en su campo, por eso dice, el que se vaya lo despediremos. O sea, como que ustedes son, ya, yo estoy plantada acá, me parece. Esa es la actitud, por eso usted está donde está. Pase lo que pase hoy, Marco, lo vamos a dar todo, ¿ah? Como siempre. Se van uno,
y somos solo cuatro parejas. Así y las cuatro son bien fuertes. Cualquiera de las cuatro se puede ir hoy. Qué penita, ¿no? Pero bueno, así es la competencia. A darle con todo. Así es. Y ahora es el momento, evidentemente, de saludar. De saludar con aplausos, alegría, vítores, fuegos artificiales, chispita mariposa a nuestros queridos jueces, los miembros del jurado elegantísimo. Don Giacomo, buenas noches. Me dice que no has estado ayer, don Giacomo. No, ayer es un día, era mi día libre, tenía que trabajar algunas cositas para mi canal y para unas asesorías en las que estamos. Qué lindo que estés acá hoy día, Armando. Y ¿sabes qué? Me gustó mucho que al comienzo hablaste del hogar, que esto lo sentías como un hogar, y el hogar viene de hoguera, del espacio donde se mantiene vivo el fuego. Entonces, de alguna manera, el hogar es el espacio donde se mantiene viva la llama del hogar o la hoguera, y acá ustedes están aprendiendo a dominar el fuego, ¿no? A entender que con el fuego uno puede transformar insumos de primera calidad en grandes platos que pueden dar amor a la gente que uno quiere. Así que el que se vaya hoy día, llévese esa información y siga cocinando en su casa porque lo están haciendo muy bien. ¡Qué lindo! ¡Gracias! Grandes momentos de sapiencia humana y culinaria del chef Giacomo Bocchio. Entonces, es momento ahora de saludar también con vítores, aplausos, abrazos virtuales y reales a la doña, a la leyenda, al sabor, a la energía maternal de este espacio, reina de los pericotitos, doña Nelly Rosita. ¡Bravo! ¡Yupié! De verdad que sorprendida en esta etapa de la competencia, ya se van viendo caras que no esperábamos ver en una noche de eliminación. Dilo, una dupla di que nombre. Está casi invicta. Los chicos Escándalo, que en verdad, si no fuera por una canela, no estarían esta noche aquí, y ustedes lo saben. Gabriel, Pablo han tenido un excelente repertorio de platos y les ha ido excelente. No esperaba verlos aquí. Nosotros bueno, sí, Yanny, normal, Jota. Sí, normal. Me encantan los comentarios de Nelly. Realmente no esperaba ver a nadie aquí. Oh, no. Qué buena manera de empezar. Y aparte que rompieron el maleficio de los nuevos. Rompieron porque el maleficio. Sí, ellos entraron y se quedaron. Así es que también tres, hoy puede tres. Ser para cualquiera. Pero la hoy lucha vamos ustedes. A preparar un plato clásico muy conocido, que es el orgullo de uno de los departamentos más representativos de la gastronomía peruana, que es Lambayeque. Ay, así que caramba. Todo Lambayeque los va a estar observando. Todo Lambayeque. Todo Lambayeque y el todo, todo. ¡Saludo, mis paisanos! ¡Lambayeque! ¡Lambayeque! ¡Amor! ¡En el departamento de Lambayeque! ¿Quién sabe que tiene una marinera, no? ¿Una marinera? Claro, marinera, por favor, con su caballo de paso. El momento de saludar a la alegría de este espacio, ¿no? La energía positiva, constantemente motivadora, siempre levantando el ánimo del participante cuando está que se quema ahí. Él viene y te saca de las cenizas. El señor Javier, el helicóptero. ¿El helicóptero? ¿Es cierto, don Javier, que usted finalmente logró revivir aquel paso legendario que está entre los cinco primeros pasos más legendarios de la historia del helicóptero? Mire, la verdad que sí hicimos el helicóptero, pero toda esa alegría se borró cuando me tocó probar el ají. Y ayer estuve probando ajíes acá y yo sentí un fuego interno. Sentí que me quemaba por dentro. Nelly lo probó, Kabir lo probó y no sintieron nada. Me fui al doctor muy preocupado. Y el doctor me ha dicho que no puedo evitar lo inevitable. Me estoy quemando por dentro, señor. Pero mi pregunta aquí... Me estoy quemando por dentro y me preocupa. Me quemo la garganta. La flama llega hasta acá por la comida que me están por dando. Favor, se está carbonizando acá. Entonces yo pruebo ají. Por más que tengo alta tolerancia al dolor, lo siento en mis entrañas. Era rocoto. Algo parecido al ají del chef Bocchio, pero ya a nuestro estilo, porque no había guión, no habían otras cosas y tuvimos que meterle ahí el flow. Me parece oportuno además convulsionar el día de hoy, ya que el día de hoy tenemos como tema a uno de los enemigos de Godzilla. ¡Chan! Tiene usted razón, ya casi lo dijo. Hay uno, son varios, ¿ah? El día de hoy tenemos un solo plato, nada más, ¿ya? Aparentemente eso nos da cierta ventaja, pero habiendo yo pasado por el reto, no necesariamente, ¿ok? Pero la idea es que tenemos un solo plato y no es un plato cualquiera, ¿ok? No es, como les digo, es una especie de fuerza de naturaleza. Ya el maestro Macías ha dado un tip, uno de los enemigos de Godzilla. La dupla eliminada de esta noche se va a definir por un postre. Estoy hablando de un delicioso... Alfajores. ¡King Kong! ¡Chan! Un postre que muchas veces es el punto fuerte de algunos y muchas veces es el adebacle. ¿Cómo hace King Kong? Yo lo conozco a su hijo. ¿Quién? Al alfajor. Alfajor. Sí. La primera parte, chicos, este primer reto consiste en la preparación de los tres rellenos, porque lleva tres rellenos distintos. Uno, manjar de olla.
2, el dulce de maní. Y 3, el dulce de piña. Bueno, si tengo una ventaja es de que manjar blanco yo he hecho anteriormente, pero yo lo hacía de una manera saludable. Así que de esta manera no conozco, pero más o menos es la consistencia y el trabajo que se tiene que hacer para que sea a la olla. Ahora, lo que es el dulce de fresa, ¿qué pasa? ¿No te gustó cuando yo he hecho en la casa? Bueno, está bien, se me quemó un poco, pero igual sé más o menos cuál es el procedimiento, ¿no? Y lo que es eso de maní, uy, sí, amor, te encargas tú, hijita. No sé. Entonces van a preparar el manjar de olla, el dulce de piña y el dulce de maní. Ahora, tenemos un beneficio bastante interesante, que básicamente va a ser, digamos, no participar en una dinámica, porque se ha preparado una dinámica, un reto alucinante de esos, pues, creativos. Es más, yo quiero felicitar desde ya, de pronto ahorita no me entienden, pero después me van a entender, al equipo creativo que ha creado esta dinámica. Se ríen por ahí al fondo, porque realmente es una relación absolutamente directa con este postre, ¿no? Y de acá, pues, vamos a... ¿Qué más? Creo que el gran chef va a generar una nueva franquicia de generadora de juegos después de este juego. Así es, vamos a vender. Entonces, y para hacerla más fácil esta primera parte, lo que voy a hacer es... ¡Le voy a entregar la receta! ¡Gracias! Ya, yo hago el manjar de olla. Ok, ok. Alguna noción tengo, no hay que dejar de okay, mover. Ok, y... ok. Yo voy con la piña. Sí, yo voy con la piña. Ok, los camotes. Los camotes, es listo, sí, listo, perfecto, Pablito. Perfecto. Perfecto, vamos con todo. Información importante para la preparación del manjar de olla, el dulce de piña y el dulce de maní. Tendrán exactamente 2 días. ¿Cuánto tiempo quieren? 2 horas. ¿Dos horas? Hora y media. ¿Cuánto quieren? Hora y media. ¿Hora y media? ¿Hora y media? Ah, para la primera parte. ¿Cuánto demora? Bien, hora y media. 90 solo minutos. Para la primera parte, los tres que acabamos de hablar, pues. 80 por favor, minutos. Ustedes ya han llegado hasta aquí. Por favor, yo veo aquí una pericia culinaria increíble. Tienen 60 minutos. ¡No! 60 minutos, no, más acabó, que 60. Sobrado. Y además tienen que hacerlo bailando tap. No, mentira. Eso, muy difícil. Son muy 4 manos y 3 ollas. 60 sí, sí, 60 sí. Son 3. Ya. Son un montón de cosas que hacer, pero ya. ¿Estamos listos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Preparados en 3, 2, 1! ¡A quinconear! ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, no sé. Tranquilo, tranquilo. ¿Todo bien? ¿Ah? ¿Todo bien, señor King Kong? Tranquilo, ya, papi, tranquilo. No, no. ¿Cómo se pega tan fuerte King Kong en el pecho? No entiendo, Dios mío. Está loco, ¿no? Bueno, vemos realmente que los participantes están completamente concentrados. Se concentran en lograr el mejor King Kong. Lo lograrán. ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que comió King Kong? Ah, cuando vio la última vez que vio la película King Kong. Qué terrible, esto estará muy difícil. Leche condensada, ¿la tienes? Chancaca, chancaca. Sí, mantequilla, todavía no. Ya está, ya la puse. Ya la pusiste, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué es esto? No sé, pero... ¿Se ve bonito? Aquí está. Levadura seca. Esto es para la... ¿Mantequilla tienes? Sí, mantequilla no necesitamos ahora. Hoy tenemos que meterle un poquito de turbo, porque ayer creo que nos demoramos un poquito en empezar. Sí, voy a correr un poco. Este postre es de Lambayén, que conocemos algo de su historia, sí. ¿Me pueden chismear? Todos estos rellenos existen desde antes. La forma de montarlo, se le ocurrió a una señora que se llamaba Violeta Quía de García. En los años 20 empezó a hacer esta preparación y por el enorme tamaño que tenía el alfajor, se le empezó a decir que era muy grande como un King Kong. Pero existe también la creencia popular de que se asemeja al pecho de King Kong. De luego la receta se popularizó. La fábrica que lo empezó a hacer sigue en manos de la misma familia. Es un producto patrimonial de Lambayeque y se exporta con mucho éxito a varios lugares del mundo y creo que tiene que ver con que de los dulces peruanos que viajan, este y el turrón tal vez sean los que tienen características... Primero aguantan, es real. Segundo, y muy importante, son texturas que no se encuentran con facilidad en ningún otro lugar. ¿Para qué estás llevando levadura? ¿Por qué te llevas 2 miles de abejas? Pero no seas malita. Es que me gusta el dulce. Ya no dejaste. Está bien, compañero, voy a compartir contigo. Ya ves. Angie, yo sé que vas con bebé a bordo, pero por favor, no abuses y te lleves las 2 mieles, pues. Es una miel de abeja para cada equipo. Voy a proceder a llevarme sí. Una. El nivel de dificultad de este postre, ¿no? Está bastante elevado, ¿no? Creo que la única manera en la que les va a alcanzar el tiempo, porque el gran problema acá es el tiempo. Si tuvieran media hora más, sí llegan tranquilos. Pero es que uno de los cocineros se ponga con el manjar del saque, apenas empiece el tiempo, ahorita. Ya debería estar marchando el manjar. Y el otro vaya haciendo toda la mise en place y vaya abasteciendo al que está cocinando el manjar para que siga con los siguientes pasos. Anda viendo manjar blanco. Yo veo piña y veo camotes. A ver, ya te voy a separar el azúcar para que ya vayas haciendo esa parte, ¿ya? No dices si hace azúcar. Escucha, escucha. Primero, enfoque, concentración y comunicación. ¿Me entendiste?
¿Te entendí, señor? ¡Listo! ¡Listo, señor! ¡Rompan filas! ¡Uy! El rey de los camotes, el sonido súper lento. O sea, parada. Sí, sí, de la sí. Ciudad, ya listo. ¿Tú lo puedes pelar por ahí yo avanzando en la sí, miel? Sí, claro. Y anda pelando acá. Acá pela, Ricky, para que no se... No, sé, yo es que no pelo con esto, papi. A mí se me hace dificultad con esa vaina. ¿Por qué te molestas si te estoy dando el pelapapas? Es un pelapapa. El pelapapas es para pelar papa, para pelar papaya, para pelar camote, pelar. No, es un pelador. No. Es más, con eso creo que hay que cortarte el pelo. Con el pelador. Una. Cubrir con agua y dejar dos. Que se cocinen hasta. Queridos amigos, como diría King Kong en King Kong 1, que significa quedan 50 minutos. Quedan 50 minutos. Hagan rápido su menjú. Son, para entender, son tres orchas que tres ollas que tenemos que marchar, ¿no? Sí, más chiquito. Ya, yo creo que ahí estamos, ¿ah? Queridos amigos escandalosos. ¿Qué pasa, amigo? Cuéntenos, ¿cómo se han dividido las tareas? El jurado Bocchio ha recomendado que uno haga el manjar y el otro vaya pasando los elementos. ¿Es sí, así? Yo ya estoy avanzando con el manjar de olla. Pero ¿cuán real es la verdad? O sea, ya a largo plazo, ya. La reunión de escándalo. ¿Es algo eventual? ¿No? Y la pregunta, ¿por qué lo hago? Claro. ¿Podría yo participar? Porque, o sea, de pronto están haciendo casting. Sí, nos falta bailarina. Ya, Ricky, Ricky. Estamos cantando adelante y yo estoy bailando atrás. Colegiala de mi vida, yo te quiero. Señoras y señores, haremos un gran casting de bailarinas para la orquesta. La capitana será Machuca. Y una pregunta. ¿Hacen el helicóptero ahí o no? Claro. Cuando hacemos escándalo, sí. Pregúntale quién carga. ¿Quién carga? ¿Él carga? Claro. ¿Él carga? Dice que el otro día lo han hecho con Mención Macías. Una cosa hermosa. En algún momento de este programa podríamos intentarlo. Ya, pero los que hacen el helicóptero tienen seguro o algo así. Claro, ¿no? Sí. Para poder sobrevivir si hay algún problema. Claro, tenemos seguro. Te paga todo, tenemos curita, si en caso te caes. Agüita de azar. Les auguro con el curita y habiendo pasado casi ya este casting, un éxito rotundo. Perú los quiere un montón. Gracias, papi, gracias. Chévere. Gracias, hermano. Con fe. Tengo un truco, porque sé que el manjar blanco, ¿sabes cuándo está hecho? Cuando tú empiezas a hacer esto y puedes ver el final de la olla, es porque ya se hizo. De chiquita siempre hacíamos comaco en la casa. ¿Ah, sí? Pero era horas moviendo, ¿ah? Compañeros, ¿cómo Hola, va? Bastante bien. Gracias por preguntar, Machuca. ¿Cómo estás tú? Sí, no los quiero interrumpir. No, si quieres. Si quieres hacer. Concentración. Sí. ¿Usted no te enojó con nadie? No, yo disfruto la vida. Ah, ya, muy disfruta bien. La vida. Soy un bon vivant. Sí, porque les cuento que fui al concierto. Fuiste al concierto de Torbellino. Lo pasé bombísima. Sí. ¿Tú también quisiste ser parte de Torbellino? Quería ser parte de Torbellino, por favor. Yo decía, yo un día seré actor como ellos. No. Sí. Y podría cantar salsa con usted. Claro, niña. Claro. En tu mente mil preguntas hay. Y tu corazón no haya una respuesta. Solo tiene que latir. Machuca, fan de Torbellino. Era fan. Yo pensé que era más joven. No, fue al concierto. Fue al concierto. Ah, verdad, fue al concierto, Machuca. Fue al concierto y tenía su pancarta. Gabriel te amo, decía, y yo le dije, Gabriel te ama también. Sí. Evidentemente, este programa pues genera a veces momentos de tensión. Es imposible escaparte, pero conforme uno va creciendo, va evolucionando. No los interrumpo más. Así es, te agradezco mucho. Volveré en un rato, les auguro un éxito. Pequeñito, ¿no? Casualidad, ven prensa papas que yo no vea. ¿Ah? Ven prensa papas, como para el camote. Ven, yo no estoy mirando. ¿Qué es lo que quieres? Ay, 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 Villarri. Anda contenta, se sienten seguros por atrás. Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. ¡Ey! Ten cuidado. Con mucho ojo, amigo. Amigo, ¿qué, qué? Ale, oye, que vente tu piña. Calle luna, calle sol. Oh. Por favor, miren. Esto es parecido a un... Miren a la cámara, por favor, un screenshot. Ahí, un screenshot. Miren la foto. ¿Qué tal augurio del hogar al cual va a llegar este retoño, este cachorro? Ay, un poquito acá descansando, pues, Machuca, tú sabes, ¿no? O retoña cachorra. Aún no se sabe. Como puedes ver, ya hay cuatro mesecitos. Ya no puedo estar parada tampoco, ya esto cansa. De pronto. Acá. Y aparte recuerda también que el tamaño de Jota es grande. Entonces, acá tengo una jirafa adentro. Entonces, digamos de que el peso va variando, ¿no? Crece rápido. Entonces, escúcheme, o sea, la ecografía la han hecho en el Parque de la Leyenda. Sí, una cosa así. Es como un rollo, un play. Sí, entonces cobramos eso hoy. Bueno, amor, déjame decirte, ese cuello largo que te mandas también tú. O sea, ese es un peso que llevo acá, ¿me entiendes? Y encima que ya te han dicho que el bebé está escúchame, un poquito más grande porque está bien nutrido. Nada huele quemado. No, nada huele quemado, tranquila. Bueno, no, por favor, usted no sé. Aguanta, mi poder, mira. Ustedes tienen que saber que en este programa yo vengo equipado. Hay que bajar el fuego, ¿no? Algo que sabemos. ¿Sí?
Sí, algo se está quemando. Armandito, no asustes. No, no, yo estoy pensando. Armandito, bueno, pero no es grave todavía. No, no, no. No, no es grave, lo pueden salvar. Y una consulta, dime, reina, dímelo. Tesoro. Lo que pasa es que dice que la chancaca picada. ¿Cómo que la chancaca picada? Es que tiene que... Chancaca. Mira, ¿sabes qué? Yo qué cosa haría la... Sí, sí, sí. ¿Dónde está tu chancaca? Raya la pena. ¡Ah! Claro, acá métele su... Métele con este, acá. Sí, y acá adentro. Y acá adentro para que no te salpique. Sabía que podía coger el machuca. Creo yo. Espero haber dado un buen tip y no haberlos arruinado. Lo que les puedo decir es que todavía les queda tiempo. ¡Les quedan 40 minutos! ¡40 minutos! Queridos participantes, queridos participantes. Como diría King Kong, King Kong no. ¡40 minutos! Así que vuelen a la velocidad del rayo y trepen a ese Empire State como King Kong porque tienen que llegar a la misión. ¡No! Y ahí nomás tiene un toque. ¿Cuánto? 50 gramos. De, no, 150 gramos de chancaca. Con el cuchillo, pártelo como si fueran... Lo sé. Trozos. ¿Cómo van, amigos? Vamos bien, machuca. ¿Cómo estás, Chuchito? ¿Saben qué es mi rol? Tengo que venir a visitarlo de ratito. Por supuesto. ¿Pero estamos viendo? No, sí, cuando viene Peláez nos da pánico porque yo no quiero ni levantar mi mirada. No se preocupen. Porque siempre me da miedo cortarme, quemarme. Entonces estoy así, enfocada. No, les voy a exigir. ¿Cómo me va con el pozo? Tú sabes que mi mamá, le he dicho que mi familia es chinchana, mis tías cocinan. Mi mamá cocinaba muy bien, pero no le gustaba mucho la cocina, pero le gustaban los postres. Y hagan postres con sus hijos porque muchos de los recuerdos de mi mamá ya no estaban. Mi mamá ya falleció. Es lindo eso. ¿Cómo se llaman? Los postres que hacíamos con mi mamá. Y uno también los romantiza, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, me hablan del pay de limón y mamá decimos, no, hay otro pay mejor, de repente es mejor, dice pero... Igual mi hija del mío, más feliz. ¿Cocinas con tu nena? El mejor pay de limón del mundo lo hace mi mamá, Daniel, dice. El muy lindo todo, pero no me quemes el maní. Tranquila. Pero lo que dice Marquito... Muy lindo todo, pero no me quemes el maní. No, es clave lo que dices, ¿no? La oportunidad de compartir que nos da la cocina. Palomita bien linda con su mamá, ¿no? Pero si ella dice que es el mejor pay de limón del mundo... Algo, tienes que creerle. Sí, ¿por qué no? Creo que sí. ¿Por qué no? Suerte, amigos, sé que les irá súper bien. Muchas gracias, Armandito. Cuídate, solo te cojo dos cortes, por favor. Le voy a poner esto. Le voy a poner un pedazo de algo para que no sepan que es mío, ¿qué? Un poco de agua hay que quitarle esa compota. No. ¿Por qué? Porque no va a endurecer, güey. No, si le pongo el azúcar es lo que endurece, no el agua. Mira, a dos manos. Va, papi. La piña. Aguanta. Y el manjar blanco. ¡Ah, Karate Kid! ¿Encerar? Pulir. Encerar. Pulir. Pulir. Encerar. Ya. Concéntrate en el dulce de maní. Encerar. El tema con esto que no puedes dejar darle vueltas. Sí, ahí voy. No. Digo. Estás, ¿no? Yo creo que esto ya está. O sea, el tuyo, digo. ¿Cuál? El tuyo. ¡Ay, amor! ¡Ayura! Por favor. ¡Ayura! ¿La chancaca está bien? No me... Y bueno, ¿también tu dedo está bien, amor? ¿Vas a poder seguir? Porque si no, te vas a quedar de pareja. Nelly, chicos, la contextura. ¿Han probado King Kong? Sí, yo sí. Sí. Esta es la contextura que va a tener, pero cuando enfríe. Así que no se preocupen, va a cuajar un poquito. Ese es el dulce de maní, color y contextura. Este es el manjar blanco. Y este es el dulce de piña. Así que les voy a complicar que prueben. ¿El dulce de piña? Ya. ¿Sí? ¿Y cómo va a convertirse esto en esto? Porque tiene que reducir. Con el azúcar para reducir. Escúchame, con el fuego. Así eso está todavía muy suelto. Cuando enfríe tiene que estar... Es un manjar durito, apretado. ¿No? Ajá, como el de acá. Necesito. Apretado porque si no se chorrea y se te desarma el guincón. Ayúdame con el maní. ¿Ya? ¿Ya lo tostaste? Mm-hmm. Ya, lo puedes procesar en una licuadora o lo puedes procesar acá. Yo te recomiendo que lo hagas en la licuadora más rápido. Uh-huh. Y que te quede terso. ¿Terso? ¿Lo tienes terso, entonces? Sí. Yo quería una cosa más rústica, ¿no? No, prueba ese de ahí. Listo, ya. Ok. Listo, lo que tú digas. La cantidad de relleno en cada una de las tres capas tiene que ser idéntica. Este es rico, hay unos quincones, son bien secos. Este está rico. Está bien bueno, sí. Ustedes deben conocer el quincón, dando conciertos, pero igual les dejo para que prueben la textura y el sabor que debe quedar de cada uno de los rellenos. Así que debe quedar. Les dejo acá para que prueben. Bonitos. Ya me cansé. Acá me canso. Entonces acá lo estiro. Te voy a dejar uno, chicos, para que se sirva. Y la pregunta que le puedo hacer es... Y prueben y sientan la textura y el sabor. El punto sigo nomás ahí. Tiene que reducir más y tiene que estar en un color un poco más caramelo. Okay. Y le tiene que quedar un manjar apretado. Uy, pero hay un montón todavía. Cuidado. No se me vaya. Cuidado. Les dejo este quinconcito para que ustedes sepan la textura y sabor que deben conseguir. Amigos, les cuento que ya pasó la mitad del tiempo y quedan 30 minutos. 30
30 minutos. 31. ¿31? ¿30? No, un regalo. 31. Vamos, tú eres Pancho Catero. Ya, 30 ya. Vamos, 31. Pero puedo hacer el casting después para... Va, de todas maneras. Comprométete a hacer el helicóptero, comprométete. Yo, Armando Machuca. Armando Machuca. Me comprometo. Armando es un escándalo. No, madre, quiero. Luchen Machuca. Por sus sueños, sean cuales sean. Si no soy escándalo, seré un torbellino. Date vuelta, que me ha dado un tip. Al toque. Dime. Agarra, no deje de mover y muévelo de nuevo. Un truquito, Paquito. El truco secreto que es, voy a diluir un poco de harina con la leche para darle más textura al majar blanco y que se ponga más prieto. No, ya sé. Sigue moviendo, no parece mover. Dale, falta un poquito nada más. Qué rico. ¿Por qué nunca lo comí? Este no es el King Kong, ¿ah? ¿Ese qué es? ¿Monkey? No, ese es King Kongcito. Tranquilo, pero en Vallecano. Por favor, ve. Pero... Ubícate, pe. Desde llega a mi nivel, años no vuelves a ir ayer. Llega a mi nivel, pe. Amigos, ¿cómo van? Preocupados por las texturas. La cuchara se ha caído acá adentro. Es justo lo que les iba a decir. Decían en la receta, 2 pizcas de cuchara. Y esa cuchara le da un toque, un dash. Sí, un dash. Hay que prensarlo eso después. Lo voy a licuar. Puede que bote, como dijo ese día, otra vaina. Mejor prénsalo, como le están diciendo. Porque bote que bote, de repente bota como la papa, que bota mucho almidón. No sabemos si eso tiene lo mismo. O sea, a ver, chicloso y ligoso. Mejor no lo hagas. Hazlo como se están diciendo, no como lo quieres hacer tú. Ahorita, vamos. Poné camote y cubrí con agua. Y él, ¿cómo se llama? La chancaca y la miel. ¡Quedan 20 minutos! ¡Respira! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo van, muchachos? Ya, acuérdense que todo tiene que estar bien apretado para que se pueda mantener como un sándwich y no se haga una sopa todo, ¿no? Ya comí, Gabriel, han comprado su camisa en el mismo sitio. Va bien el color, prueben que esté bien el sabor y de repente le han puesto piel de naranja o algo así. No, no. Ahí podría meterle una jayadurita de piel de naranja, pero poquito nomás, ¿ah? Ya como también que van a hacer torbellino. Y les sugiero, mira, acá tienes un pedazo. Les sugiero que con una cucharita prueben cada uno de los rellenos. Se me cansó el brazo. ¿Cansa? Por el bien de la salsa. ¿Cómo va, muchachos? Ahí. ¿Cómo es el punto? Muy líquido, muy suelto. ¿Sabes qué haría yo? Lo ligaría con un poquito de harina. Un poquito de... Una buena cucharada de harina en un poco de leche evaporada. Sí, pero da igual. La diluyes con el batidor y la vas echando de a pocos y la vas mezclando con el batidor para que espese. ¿Te queda algo de King Kong? Miren, acá tienen la respuesta, amigos. Mira, tienen un modelo. Fíjate cómo está el manjar. Está durísimo. ¿Te das cuenta? No está nada líquido. Si está algo líquido, eso se va a chocar como una sopa. Necesito ir a ver mi compota. Anda, yo. Bueno, no puedes dejar de mover, Paquito. ¿Cómo va tu manjar, vecino? Ya está. ¿Ya empezó? Ten cuidado porque el mío ya se puso duro, ¿ah? No, el mío sigue líquido. Sácalo, ponlo en una tacita, sí, para que se enfríe y puedas ver si ya está. Es la única manera que te vas a dar cuenta. No, eso no está listo, mi vida. Tienes que darle vuelta y de la nada. Sí, de la nada, pero la cosa es llegar a tiempo, amor, también. Entonces, ¿qué hacemos? Le echo un poquito de harina. ¿Harina? Digo, harina. No, harina. ¿Para qué le vas a echar harina? No, harina. Porque tenga el mismo color, pues. Ya. Mira la textura de majar. Esta es la textura, no era dura, pero no quieres que me pase. Ya, listo, ya lo puse en pie. Y esto le falta un poco más de color. ¡Oh! ¡Otra que se llama el King Kong! ¿Qué fue? ¡Oh, ese ratón! Podría ir acá la de limón y acá la de naranja para darle frescura a un postre que es sequito, ¿no? Ralladura. Solo la piel, la parte verde y la parte naranja, nada de lo blanco. No, ¿por qué? Te dije, mi amor. ¡Ah, caramba! Estos muchachos están bastante avanzados. Me voy a quedar acá en el abatidor. Sí, guardián de la bahía. Yo soy guardián de la bahía. El guardián del abatidor. Mira, yo lo pasaría a una cacerola, a una olla más amplia, porque estás sufriendo ahí con que se rebalsa. Ya. Y si es algo más amplio y chato, hay más evaporación. Tú quieres evaporación, quieres que se vaya el agua y que se concentre en los sólidos. Ajá. Para que sea algo bien pesado. Okay. Miren, mira la textura que tienes que lograr. Mira la textura de manjar duro que tienes que lograr. Entonces, a eso le falta. Ya. Si sientes que ya no te queda tiempo, se evaporó, yo lo creo que fue el talento culinario. Harina en leche, mezclaría y lo echaría. No es lo mejor, no es el mejor escenario, pero estamos en una competencia en lo que no tienes es tiempo, ¿no? Okay. Vamos a hacer una cosa. Cambiamos de olla y le vamos a dar vuelta ya hasta el final. Ya, ok. ¿Ok? Que sea lo que el Padre Celestial quiera. ¿Listo? Ya. Cerrado. También. Atención. Quedan 10 minutos. 10 minutos para terminar ese King Kong. Cuidado, ya.
señor Giacomo, lord de los anticuchos, rache y pancita, maestro y del choncholí. Cuéntanos, por favor, ¿cómo ve el avance de los pupilos? Dentro de todo los veo muy bien, ¿eh? Creo que todos van a cumplir. El paso que más me preocupa es el manjar, que tenga la textura adecuada para que no se chorree cuando armen este sanguchito de estas galletas tipo alfajor, un poco más aireadas, ¿no? Eso es lo que más me preocupa, porque el dulce de piña y el dulce de maní los he visto muy bien en textura, por lo menos en todas las estaciones. ¡Ah, caramba! He visto unos buenos manjares, consistentes y con el color caramelo que requiere, pero hay algunos que todavía están agarrando cuerpo. Ahí con 10 minutos deberían poder llegar si manejan bien sus fuegos. ¡Caramba! No, yo no tengo nada que decir, solo que huele bien. Ojalá que... Con que no huela quemado, estoy cómodo. Pero yo olí hace un rato un quemadillo por ahí. Eso no está mal, pues. Ah, ya. Es que a Angie le rebalsó el manjar. Ahí por ahí cayó un poquito a las hornillas. Casa, mira, tanto están cuidando el abatidor que han puesto un guachimán ahí. Sí, sí, no, está bien, bien contratado. Papi, procura que no llegue Damián y el tuyo de llevarse los chocolates, los dulces. Oh, sí, claro. Porque él tiene mala maña. O es uniforme para el señor abatidor. Me dijo, ya, ¿cómo? A ver, ¿eh? Esto lo tiene abierto por alguna razón. No, ahorita se nos acaba. Estamos metiéndole okay. Un poquito más de chancaca porque el color. Bueno, está... quedan 10 minutos, ¿saben? Sí, ¿no? sí, ya estamos. ¿Y saben lo que tienen que presentar? Tres. ¿En tres potes distintos? Perfectamente. Ah, ¿con qué se me viene eso? Bueno, no sé de dónde viene ese carbonizado, pero no es de ahí y más bien no dejes de mover. Muchas gracias. Un descuido se te quema y chao. Ya nos vemos, cuídate. Saludos a tu casa, a tu mamá, a todos. Hasta la vista, señor. Espero que no se vaya muy lejos el día de hoy. De repente me voy, de repente me voy. Y si no, pues nos vemos en el teatro. Compañero, ¿ves? Te peleas con mi compañero, pues nos votan. Ah, un abrazo al corazón y sentirte. Presión, está bien. Todo va a estar bien. Hay que ser, toda la vida tiene que ser equilibrado, Marco. La dulzura de Nelly Rosinelli. Con esta cosita así, picantita de Javier Macías. Se equilibra, está bien. ¿Que huele a quemado? ¿Te parece, parece? Javi, ¿cómo huele a quemado? ¿Te parece? ¿Huele a quemado? No, es que estoy pensando. ¿Cómo huele a quemado? Yo pensé que se le había rebalsado la olla. Se le han rebalsado las ideas, permiso. ¡Macías! ¿Pensaste en la miel? ¿Dónde están sus preparaciones? Allá. Únala. Tengo una opción. ¿Siguen confiando en el abatidor después de todo lo que les ha pasado? Todavía. Es una de las soluciones más prácticas que tenemos. Y mira quién está atrás. Hay gente Gabriel. Que no pierde la fe. Han puesto guachimán. Bueno, buena suerte, chicos. Presenten en tres potes distintos. Ya. Eso pinta bien, eso no tan bien. Buena suerte. Ah, ya entiendo. No me quieren como escándalo, porque como ya hicieron el helicóptero con Macías, ya no hay espacio para mí. Javier, ¿por qué te metes? Porque es el jurado, el ya, juez, entonces, el chef. Métete entonces. Y el manjar, ya tenemos todo atado. Abatado en el abatidor. Abatado. Buen todo verbo, está ¿no? Abatado. El señor Gabriel Calvo también está abatado. Pues sí. Se dice abatido. No, él está abatado. No, él está ha metido su cabeza abatado, en el abatador. Sí, abatido jamás. ¿Eh? Abatido jamás. ¿Eh? ¿Lo escuchamos? Jamás. Escucho voces. Estoy escuchando voces. Y después de ver a Hagrid y a Harry Potter, decimos que faltan 5 minutos. 5 minutos, se acaba la monada. Ponle la congeladora porque en el abatidor ya no hay sitio. ¿Cómo tiene ese frío? Ese es que es mío. Ven, vamos. ¡Ese feo! Ven. Atención, este coche está retrocediendo. Quedan 3 minutos para los 3 dulces. 3 minutos, 2, 4, 5, 6, 7, solo 3. Dale una movidita a la piña. Vamos, mi amor, tú puedes, limpia esto primero. Amor, que no se lleven el nuestro. Causa, acá, papi. ¿Qué? Oh. Pon tu vaina acá. Denny, ¿te lo llevaste? No, lo he metido al freezer. Allá. ¡Acá estoy! ¡En el cajón! ¡En el cajón de los hielos! ¡Oh, por Dios! ¡Quedan 2 minutos! ¡Dos minutos! ¡No se pongan nerviosos! ¡No! ¡Ah! ¡No se pongan nerviosos! ¿Esto lo pongo acá? En algo extendido. Ni siquiera te trae hielo. No, pero no algo así, para que entren dos. Bandeja, hielo y agua. Así como ponen las chelitas para que fríe para el fin de semana. Uy, para la pollada. La chancha. ¡Ey! 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 ¿Vas a sacar la chancha?
¿Pero dónde? Heladita. Entonces, para que fríe más rápido, pones tipo baño María invertido. Ah. Queridos participantes, no quisiera dar esta noticia, sin embargo, alguien la tiene que dar. ¡No, queda, no la des! ¡Queda! ¡No lo hagas! ¡Un minuto! Uy, ya, no, ¡un minuto y se acabó! Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, manjar. Amigos míos, ha llegado el momento de dar la cuenta para terminar esta primera parte del King Kong. Y empezamos en 10, 9, 8, 7. Los voy a ayudar un poquito ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Este. ¿Ah? ¡Se acabó! ¡Bien! ¡Final! ¡Finito! ¡Manos atrás, señoras y señores! ¡Manos atrás! ¡Aplauso hasta donde hayan llegado! ¡Lo que hayan llegado! Y lo que no, pues, así es la vida, así es la cocina y así es el rock and roll. Bueno, empecemos por el manjar, creo, ¿no? Ya. Es el más equilibrado. A ver, por favor, gracias, chicos. Estás comiendo tu King Kong. Hay que aprovechar, amigo. ¿Maní? Es tu maní, me lo agarré. No, no, dale, métele. Sí, un poquito. Perfecto. Esa es la consistencia. Sí, pasa. Bien, Nelly, bien, Nelly. Pastosito, pero rico, sabroso. ¿Quién hizo manjar blanco que estaba bueno? Luigi. ¿Quién hizo la piñita que estaba bueno en su textura y sabor? Luigi. Ay, ay, ay. ¿Está bueno el sabor? Me preocupa que todavía no esté suficientemente cuajado para mantenerse en esa posición. Pero va a funcionar. Tengan cuidado a la hora de ponerlo. Sugiero que empiecen trabajando con los otros dos que tienen más cuerpo. Ajá. Y el último que trabajen es este, para no manipularlo tanto. Ya. Qué elegancia. ¿La de Francia? Todo está muy lindo, menos las piernas de... De Luis. A Luis. Chicos, para mí, el dulce de piña, que es en realidad como una compota, ha quedado perfecto, porque tiene que ser apretado, justo no tiene que haber líquido para que no se chorree, ajá, no se moje la galleta. Y el dulce, la textura, está perfecto. Les ha quedado muy bien el dulce piña. Ya. Yeah. Tiene que ser apretado como el chor de Luigi. Uf, no. Perdón, ¿eh? Estoy mascando una tierrita. No sé si han lavado bien esto, el camote, por ejemplo. No, y sí, además, sí, no solamente hay tierra, sino que... Está granuladísimo. Esta no es la textura correcta. Realmente debería ser un poco más corrido. Lo único bueno de esto es que sí está firme y les va a aguantar. Pues tiene demasiada textura. Demasiada. Casi me puedo sacar medio maní de la boca. Exigente el jurado Macías, ¿ah? Uh-huh. Yo pensé que se había hecho más amigo de ellos después de hacer el helicóptero. Vamos a ver qué le dicen a Marquito y a Denise. A ver, chicos, vamos a probar. Qué miedo. Javi, tú. Gracias. Que tengo miedo que se nos haya... Pues sí, yo sí tengo la sensación de que esto es demasiado duro. Lo puedo masticar, es como un toffee. ¿Es como un toffee? ¿Cómo va a decir eso, jurado Macías? Que es como un toffee. O sea, que se le pasó un poco, dice. Te atieso. Esto requiere que lo suelten un poco. ¿Cómo lo soltamos? Con un poco de leche, que lo muevan bien, pero... ¿Solo leche? Ya está rehecho bien duro. No sé ya cómo se hay forma de darle, claro, marcha atrás. Llévalo a la olla de nuevo con un poco de leche. Ya. Hidrátalo. Ya. Tendrían que hidratarlo para bajarlo. Me gusta mucho. ¿Eh? Bien hecho. Está rico. Es que el piña está bien rico. Ha quedado rico. Y con lo que nos dijo echarle la cascarita, sí, está buenazo. Buenazo ese tip, gracias. Y como lo licuaste, gracias, le dio su recutecu. Sí, había que meterle ahí su agüita. Ajá. O sea, solo hay que soltarlo un poco. Está bien hecho, ¿no? Buen punto de acidez, buena textura, me gusta. Qué bueno. Chicos, este es un buen dulce de maní. Ah, qué bueno. Tiene el color exacto, la textura exacta, el toque de maní exacto. Está muy bueno. Qué bueno. Yo le pondré un puntito de sal. Un puntito de sal. Mira. Ha recibido aplausos de la Miss Nelly Rosinelli. ¿Cómo les irá a ellos? Mm. Está caliente, cuidado. A ver. Bien. Textura, ok. Está súper caliente.
pero la textura está precisa. Yes. El sabor, el nivel de dulce, preciso. Dulzura, como mi corazón. Ok. La mayoría está bien, pero hay unos pedazos un poquito grandes. Van a pasar desapercibidos en el King Kong, pero preferiría que lo hubieran trabajado un poquito más, que se deshaciera muchísimo más. Javi, escúchame. No sé de dónde vienes, pero estoy muy seguro que tú no vienes de Lambayeque, hermano. Ah. Yo vengo de Lambayeque, pero yo vengo del Yeque. Háganle caso a Lambayeque, pe. Lo acabo de probar y está bien bueno, en verdad. Me gusta bastante. Sugiero, como les dije a sus compañeros, que le pongan un puntito de sal. Eso va a hacer que brillen los sabores naturales, la misma dulzura, el mismo maní. El maní tiende hacia la dulzura. Así que un poquito, una pizquita de sal le va a ayudar. Que no esté salada, okay. Una pizquita de sal. Mire qué buen tip del maestro Giacomo. La segunda vez que dice que la pizquita de sal. Parece que le ha ido bien a los jóvenes padres. Vamos a ver cómo le va a Torbellino 2060. De sabor muy bueno. Y de textura creo que puede funcionar. Está bien, bien trabado. Creo que va a funcionar bien. Gracias, chef. Bueno, ok, está bueno, ¿eh? Está bien, eso me tranquiliza porque creería que es el relleno más complicado. Sí, lo importante es que esté bastante sólido para que pueda soportar las galletas, ¿no? Así es. Chicos, ya se los había dicho hace un ratito cuando pasé. Hay demasiado líquido, acá ha faltado reducir un montón. Es como si estuviera comiendo piña nada más. Lo voy a poner en frío para... Más azúcar, más presión y reducir. Requiere trabajo eso. Importante la reducción. Mientras no reduzca mi sueldo. Pucha, el sabor está bien rico. Pero siento que falta más integración. Siento que todavía tengo pedazos de camote. Y siento... El maní sí está bien, pero siento que ahí como todavía no se ha integrado del todo. Me preocupa incluso que se vaya a cortar una vez que lo hayan armado. Esperemos que la dulzura de todas estas preparaciones lo lleve a buen puerto. Bueno, yo he visto... Hay solamente una dupla que para mí cumple con todo. Porque las otras tres encuentro una salsa de un dulce de maní muy al maní, sin chancaca, bajo en color, una piña, un dulce de piña súper líquido que le falta trabajar y un manjar que está como un toffee. Entonces me quedo con la pareja que para mí cumple con los tres de manera correcta o se acerca más. Yo creo que siempre se puede mejorar todo, pero es verdad que por ahí hay alguno que tiene una cosa mejor, otra cosa mejor, pero solo uno creo que puede presentar al final algo perfecto con lo que tiene ahora. Para mí es otra pareja la que tiene las tres mejores preparaciones, pero está bien, 2-1. Bueno. Queridos miembros del jurado, tenemos ya entonces cuál es la dupla que se hará acreedora al beneficio. Así es, Armando. Ya tenemos una dupla ganadora. En verdad ha habido muy buenos dulces, muy buenos rellenos, pero... Hay que elegir solo un ganador. Gana el primer reto. No ha sido una decisión unánime. No fue unánime. No, 2-1. 2-1. Así de dulce ha estado su trabajo. Y espero sus corazones. Mira, Gabo con su lima. Se lleva el beneficio de no hacer la difícil dinámica de esta noche. Por lo tanto, tener... Más tiempo para su preparación. Angie Jota. ¡Un aplauso! Ese niño viene con pan bajo el brazo. ¡Sí! ¡Te dije! ¡Salvamos! 1 + 1, 2. 2 + 2, 4. 4 + 4, 8. 8 + 8, 16. 2 × 2, oferta. 2 × 2, 4. Y antes de contarles en qué consiste la dinámica que se han librado, porque no saben lo que es una cuestión, una producción, una cosa tecnológica que ya... ¿qué Hollywood, Universal Studios, lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera? Antes de decir cuál es eso, por favor, maestro, díganos, por favor, en qué consiste la segunda parte de la preparación de este tema. Muy bien. La segunda parte de la preparación de este postre, tan característico, tan clásico, es la elaboración de la galleta y el armado del mismo. Chan, chan. Ya,
Ya tengo que hacer el manjar blanco de cero, Denny. Tú, de que tú dale, eres dale, buena dale, con la masa. Dale, sí, sí, tranqui. Ya, tranqui, ya. Vamos a meter los ingredientes secos, echar los huevos. Vamos, vamos. Damas y caballeros, entonces, el reto del día de hoy es un juego, pero que realmente es una cosa inaudita. El King Kong Bowling Great Chef on the Road. ¿Qué quiere decir? Vamos a tumbar esos pinos con esta vaina que está acá. ¿Qué cosa es esto? Como pueden ver, es un barril que el equipo de producción se ha pegado una tranca como 10 días para tener estos elementos de utilidad libres. Lo que tenemos que hacer es usar esto a las veces de bowl, de jugar como el bowling y tumbar esos, esos pinos. Pero evidentemente se tienen que caracterizar un poquito utilizando estos pequeños guantecitos, ¿ya? Que son para entrar en la actitud monesca. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Agarrar las manos de Steve. El barril, sígueme por favor, se ponen detrás de la línea azul, o sea aquí, y lo que tienen que hacer es importantísimo, ¿eh? Rodar, no lo lancen como piedra, no lo lancen como media, como ropa sucia, no, tienes que rodarlo y tienes que tumbar los 6 pinos. Vamos a ver qué tal me va a ir con la pericia. Aguanta, a ver. Si estuviera participando, ya hubiera vencido. Mejor entender. Pero más allá de eso, ya, es importante. Cada dupla, evidentemente con mayor pericia que yo, tiene que tumbar los 6 pinos. Solamente cuando cada dupla haya tumbado los 6 pinos, continuará otra dupla y otra dupla hasta que pasen las 3 duplas que están participando en el juego. Solo cuando pasen las 3, ahí todos van a poder ir a empezar a la cocción. No es que yo ya terminé, ya voy. No, tienes que esperar a que tus compañeros pasen. Evidentemente, ustedes están liberados de esta jarana. ¡Listo! Es un trabajo entre todos. Está entonces. Todo claro. Uy, tienen para rato ahí. Uy, amor, ya con esa. Es una vista. Se tienen que poner la mano de Steve, del señor Thanos. Se ponen la mano. ¿Sí? Le han quitado manos al señor Steve. Suerte, equipo. Vamos, ustedes pueden, ¿eh? No se preocupen luego de que lancen el barril. ¿Quién va a ordenar esto? Tenemos un equipo que... Pero mi Denise. Mi Denise, todavía no empecé. Pero, ¿todavía no he dado la información importante? ¡Qué ansiedad! Por favor. Están probando. Yo no quiero decir que la mi Denise, que es competitiva, había resultado la mi Denise. La próxima, cuando haga mis próximas Olimpiadas, usted va adelante, miren y Dios. Ahora sí, atención. Información importante. Para la preparación de la galleta del King Kong y el armado, tendrán 50 minutos que corren desde 3, 2, 1, a King Kong Bowling Rodear. Y Dios se acaba de bajar la trinidad. Viene Marco Junino directamente desde Broadway. Se lo juro, uno, queda uno. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! No, ya. ¡No lo lance, Mar! ¡Guarda! ¡Rodado! ¡Listo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡3, 2, 1, va! Señor Gabriel Calvo, se bajó dos. Vamos, Pablo. No. Rodadito, así nomás, que lo van a volver a hacer. Pero, la Estela, estoy viendo ni lavarse las manos. No me indican acá, la estaba observando, ¿ah? ¡La traía! ¡Listo! Rodinelli. Como la mía Rodinelli. Sí. ¡Guarda! ¡Listo! ¡Quedan 3! ¡Trica! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Pueden correr rápidamente a empezar a quinconear! ¡Envidia, me tienen envidia! ¡Ah, bien, ah! ¡Qué increíble esto, ah! ¡Estoy anonadado! Pensé que esto iba a demorar el doble. ¿Cuántos huevos eran? ¿Alguien sabe? 3, creo, ¿no? 3 gramos de levadura. Ahí voy. ¿Ya? ¡Ven! Querido jurado, ustedes que han probado estos menjunjes dulzosos en la primera parte, ¿creen que tengan buen fin estos quincones? Sí. Sí. ¿Así la galleta salga media no tan galleta? Yo tengo mis dudas con algunos participantes. Efectivamente, la pareja de Marco y Denise tenía un manjar blanco muy apretado. Yo lo volvería a hacer. Ya como les dio un corto camino, que era añadir leche y diluirlo. Pero claro, obviamente se puede rectificar, pero yo sí soy de la idea de que si lo empiezas de cero probablemente te quede mejor, pero no sé si les dé el tiempo, ¿no? ¿Cómo funciona esta vaina? ¿Cómo funciona el batidor? O sea que nosotros hemos hecho pasta, me he roto los dedos y tenían esta máquina atrás todo el tiempo. O sea, ¿cómo es la vaina con ustedes? Para que veas que no das, pues es la única que va corriendo al supermercado. Pero hay tres
tres parejas que tienen temas, ¿no? La de Gabriel y Pablo tienen el tema de la mermelada, de la compota de piña. Y el tema de la edad también. Está muy separada, hay que reducirla. Hay que reducirla en el fuego. Reduce. Los chicos del manjar. Y Escándalo tiene un tema un poquito con la crema de maní, que le falta un poco de chancaca, pero no se podrían usar la que tienen también. Esa harina acá. Bien. Toma, ¿cuánto de agua? 95 gramos. Amiguitos, sí, un segundito. Les vengo con un chisme. Me dice el jurado que de pronto sería una buena estrategia que vuelvan a hacer el manjar blanco. Ay, sí. Se van a animar a hacerlo. Denis, son 100. Es más, lo están haciendo ya. 300 gramos. Marcos, son es un hombre de retos. Ahí donde lo ven es un superhéroe. ¿Cuántos son? Un ratito, pues, Machuca. Otro día, ¿ya? Otro día, papá. Ahorita no hay quórum. Como Javier lo dijo, estamos tomando tu consejo y estamos haciendo nuevamente manjar blanco, Javi. Sí. Amigos, ¿cómo se sienten de haber ganado el beneficio? Bien, aunque han hecho rápido los chicos también en la parte Pensaron que iban a demorarse más, que eran más tabas. No, escúchame. Di la verdad, pensaste que eran más tabas. Fuera de bromas, el hecho de que el manjar se haya demorado tanto ha hecho de que a fuego lento agarre mejor consistencia que otros manjares. ¡Qué elegancia! Por algo pasan las cosas. Era un truco que tenía de desesperación ante el caso. ¿Tú has sentido alguna vez en esta competencia hasta ahora estrés? ¿Te has obnubilado? ¿Te has cruzado? ¿O siempre has mantenido la ecuanimidad? No, yo la verdad soy una persona muy relajada. Yo no me estreso. ¡Amor, apúrate! Y sobre todo que ese es un proceso, ¿no? ¡Apúrate! ¡Te está diciendo! No lo estreses, por favor. No lo estreses. ¡No lo estreses! ¡Caramba, que licúa! ¡Oye! Sí, entonces como que esto es normal para mí. Tener la paciencia porque trabajo bajo presión. Ya, mire. Entonces, auguro que este niño llegará a un hogar lleno de paz y amor. Escúchame, estoy notando un poquito de sarcasmo en su... No, amor, por favor, si nos llevamos bien, tú y hay comunicación. Mientras haya comunicación, este bebé va a salir muy feliz y contento. Me parece muy bien. No te preocupes. Muchísimas gracias. Cabo. Sí. ¿Por qué están ellos cocinando algo? ¿Qué es lo que están cocinando? Es que su marja blanco se le fue la... No te concentres en otro. Vas a perder tiempo. Así es el señor. Siempre, toda la vida. O hace él el problema o manda su rana. Ahí estás, tres. Perfecto. Gracias. Me dicen que ha habido un escollo con el dulce de piña. ¿Lo van a volver a hacer? No. ¿Lo van a tratar de corregir? Ya lo habíamos hecho. Teníamos una opción segunda. Siempre tenemos dos opciones. Algo así como cuando trabajaste en Torbellino, pero luego el funk siempre estaba al rescate. Así, después el funk ha vuelto. El funk ha vuelto. Y ahí Torbellino y ahí el funk. Y volvió al funk. Entonces, cuando uno empieza, no te rinde, agarras el otro. Así, pero te voy a decir una cosa. En Torbellino, yo cantaba funk. Ya. Yo había separado una cantidad en otro. No, este es el agua, que yo he pesado el agua. ¿Le echaste el agua ahí? Un poquitito nada más le echó. No, es que el agua está pesada. Yo todo lo que pensaba que está para echar nada más. Ya, pero ¿por qué le has echado esa cantidad de agua si ahí está en los ingredientes la cantidad que deberías echarle? Yo ya lo puse toda en la mesa. Es que yo sí que calibré el agua. Tú la pesaste. ¿Ah? Amigos, a pesar de que no me han querido aceptar como nuevo miembro de Escándalo, él no. ¿Ya? Yo creo que traería un poco de juventud a la reunión. No. ¿Seguro que soy viejo? No, para nada. Tú eres un madurito coqueto. Coqueto. Eres un madurito coqueto. Machuca me ha dicho que soy un maduro coqueto. ¿Me consideras un maduro coqueto? Maduro sí, coqueto no. Escúchame, ¿ustedes tienen un amasador? La batidora. ¿Qué clase de competencia es esta? Donde tiene en mi época, chefcera, uno tenía que estar amasa hasta sudar. Claro, ahora tienes una máquina. Estamos primero integrando todos los productos. Escúchame, estás en el gran chef famoso. Con razón ustedes ni sudan en este programa, pues. Estás en el gran chef famoso. Uy, ¿las pasas? Jota, ¿y las pasas? Las chispitas de chocolate. Estás mintiendo, Morgan, dejas que te engañe. Bueno, yo les quiero decir que a pesar de que ustedes no me han aceptado en Escándalo, los torbellinos me han ofrecido un buen contrato. ¿Sí? Sí, sí. ¿Verdad? Mira, también les quiero decir que quedan 40 minutos. Espérate un rato, ¿quieres que quedan 40 minutos. Atención, queridos participantes, quedan 40 minutos. Es muy difícil ser Escándalo. En nuestra época, chivolo, sí, porque no sabías cómo manejarte y cómo desenvolverte en el mundo. Eres nuevo, eres iniciado y toda la fama y las cosas te vienen de cabeza. Y ahora que ya eres una persona con muchas temporadas de la vida, también tengo muchas fallas. Amor, ¿qué rodillo? Sí. No, rodillo se trae de atrás. ¡Eh!
Es así como un futuro padre de familia amasa una masa. Nada que usar maquinitas para amasar. Así amasan los guerreros. Así amasan los luchadores. ¡Sí! ¡Sí, más, 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 más! Eso les parece una especie de luchador de 300, ¿no? Oh. ¡Qué bárbaro! Mira que... Vamos, Machuquita. Es una especie de cruce de gladiador y avatar. Esto lo vi. Una cosa así. ¿Eres una especie? No sabía, amor. ¿De dónde vienes? Cuéntame. ¿Dónde provienes? Gladiador y avatar. No, él es bananín y banano. ¿No lo han visto? Igualito. Le falta la pijama, no me le falta la pijama. ¿Usted se está desquitando con algo en particular? Lo que pasa es que en la cocina... Chicos, ¿esto es un rodillo? Ya ves. Me dijiste que estaban atados los rodillos, ¿sí o no? Oye, de verdad que tú haces mérito. Yo no hice mérito, ningún rodillo. ¿Por qué? Tú haces mérito y dices que yo no tengo yeca, que yo esto, ¿qué? Que yo el otro. Y me traes el mortero. Me amor, esto es una competencia. Si nos quieren poner las cosas difíciles, nos ponen un mini rodillo. ¿Ya lo encontraste? Aquí está. Ah, ya está. Ahí está la rodilla y el rodillo. Y el rodillo. Tú siempre has tenido muy bonito estado de ánimo. Y mucha chispa. Eres así, pero rapidita. Gracias. La verdad es que soy una persona muy alegre. Yo enojarme no conozco eso. ¿Puedo apurarte? Mi amor, te había dado cuenta que el público se da cuenta de que te trato con cariño, te trato con amor. Siempre, o sea, de verdad que me encanta trabajar contigo porque sé que hay bastante comunicación en esto. Soy un niño muy querido y amado. Habla la cámara, abre la cámara. Soy un niño muy querido y amado. Ella siempre me trata con mucha dulzura. Porque está más allá, necesita cariñito nomás. Bueno, la batidora estaba fluyendo bien, pero creo que ya es momento de sacarlo. Y ya te separé la levadura 3 gramos, como te gusta, exacto. Ya está todo perfecto, sí, tiene que ser exacto. Y los huevitos, prefiero todo. Exacto, pero mira. Exacto, como te gusta. ¿Echaste la sal también? La leche, las... Así, nada más, ¿no? No le he echado nada, échale tú. ¿Cómo que no? Tiene que tener su toque de sal. Sí, sí le puse. ¿Total, le pusiste o no le pusiste? Sí, le puse. Ya no hay, ¿eh? Está limpio. Chicos, ¿van a poner la masa a reposar? 5 o 10 minutos, dijeron. Ya, ponla de papel. No, más. Más. Agarra fuerte. Amor, ya. Ya, escúchame, vas a malograr el gluten de tu masa, yo no sé. ¡Ah! Tienen brazos, pues míralo. AJ como la masa y la masa nos está dejando suavecita. Estás chancando tu masa por gusto ahí, ¿ah? Te voy hablando en serio. Señor Gabo, yo lo conozco, ya. Jamás ya haría lo nada en contra de mi futuro por sobrino favor. O sobrina. Jamás. Esperemos. Ah, y no te olvides del comino, Jota. Métale el comino. Ah, la canela, no te olvides. Vamos a ponerle mucho amor. Vamos, masita. Córtate bonito, masita. Ay, qué bueno. Ya, mira, ya está. Otra cosa. Rápido, ya listo. La contextura está perfecto, vamos a ver que se endurezca un poquito, ¿no? Una pregunta. ¿Qué cosa? Si los señores ex-Torbellino les propusieran hacer un crossover que se llame Escandalino... ¡Vamos a hacer! ¡O Torbellándalo! ¡Sí, Torbellándalo! ¡Que vamos a hacer los cuatro! Tampoco sería la época, pe. Nosotros somos 98 para arriba. Torbellino sigue el 72. ¿A 72? Ya, el crossover de Torbellino y Escándalo. Así de coordinados somos para cocinar. Así es. Oye, puede ser, Ricky, ¿ah? Espérate. ¿Escandallino? O Torbeándalo. Torbeándalo, puede ser, ¿no? ¡Torbellino! Eso no se dice, eso. ¡De mi vida! ¡Es un genio, pecado! ¡Claro, pecado! Solo para el contrato se comunica con el señor Carvajal. Anda rápido, que el abuelito se está durmiendo. Se han dado cuenta que Pablo no se involucra porque él le gusta el fan. ¿Cómo la ves, Gavita? Bien, bien. ¿Cómo la ves? Bien, lo que pasa es que la chamba ya la hizo tu máquina. Ya. O sea, tú has ahí nomás solo boleas. Bolear es darle forma y al frío. ¿Ustedes sabían que voy a echar una pizca de sal al café? A ver, dame sal. Dame sal. Y siempre manteniendo la calma, compañeros. Manteniendo la calma, el decoro, el orden. Solo me queda decirles que quedan 30 minutos. ¡30 minutos! No pierdan la calma, por favor. No pierdan la calma porque no tenemos seguro. Bueno, sí tenemos, pero no lo vamos a ya, pizca de sal. Ahí está la sal. ¿Ese no, Paquito? Ese no es. Sí, pero igual creo que ya, igual podemos seguir. Podemos seguir. Ay, eso. ¿Ah? Eso es. Dime, ¿así? Eso será pizca de sal, suponemos. Listo, máximo. ¿Sabes en quién me puedes ayudar ahorita? Puedes ponerte a lavar un poquito. ¿Lavar? Mira, eso de ahí. Amor, lávamelo. Tus uñas, pues, amor. Uy, el bebé. No, amorcito, ya tanta agachadera, subir, bajar, traer de la tienda, no, ya está pasando factura.
¿Estás hablando en serio o quieres que solamente que habla, te haga masaje? Sí, un poquito. Más a la izquierda, más a la izquierda. Eso, amorcito, sí, porque de verdad que ya pesa ya. No, cuando acabe el programa, gracias. No te preocupes. ¿Me pasas agüita? Sí, agüita, agüita. ¿Estás bien? ¿Una manzanita, algo? ¿Algo más que te ayude? No, que no me ayudes ya nada más. ¿Seguro? Sí, tranquilo. Pero, Gabo, yo te... ¿Qué? ¿Qué Gabo, cosa? Brother, ¿qué? Te quiero decir una... ¿Qué? No, Gabo. Gabriel, haz algo, hermano. Haz algo, o sea, haz algo, no seas tan vago. Yo... Ya, esto ya está. Eso ya está, Voy a continuar, ¿ok? El cansancio de Pablo Saldearriaga es evidente. Está sudando la gota gorda, la tensión y el ejercicio que ejerce es mucho más que toda la carrera artística que ha tenido. Miren ese rostro de concentración. Está 15 totalmente... Quince primero, ¿no? Ahí voy. Está, yo creo que ya, tiene marcado el éxito en su frente. Marcado el éxito. Ajá, el medio siento que está como que un poquito... Qué bacán dirigir desde una banquita, ¿no? Hazlo bien. ¿Quién diría que los escandalosos serían tan prolijos? Mire, por favor, esa galleta. Mira, lo hace parece. ¿Por qué le están haciendo huequito como si fuera soda? Ah, no, pero es que así es con huequito, pues el King Kong. ¿Cómo va, muchachos? Estoy en horno, ya. ¿Quinconera? ¿Y la quinconera. ¿Y esta es la masa que has trabajado? Sí. Se ve bien, al final del día es como la masa de un pan, pero con cortificada con exacto, yemas, ¿no? Exacto. Ya mira, si hago así, es un retáculo perfecto, ¿no? Bien, muchachos, ordenaditos, trabajando en equipo. Sí, claro. Siempre hemos sido ordenados para trabajar. ¿Ustedes no saben cómo es esa vaina del agua y el aceite? ¿Quién se lleva? Yo soy el agua. Y yo soy el aceite. ¿El grosor está mucho? ¿Está muy grueso? Ay, sí, me parece un poquito, ¿no? Un poquito más delgado para que se cocine antes también. No. Eso, ese tiempo que estás invirtiendo ahorita en adelgazarlo va a pagar en el horno. Ya. Lo importante es que no esté crudo. Sí, no. Ahí sí morimos. Yo creo que este es el momento para que aprovechen y cuadren esa masa. No, pues, claro. Tiene que salir esto porque es todos los ángulos. Y lo estiraría un poco más también, mira. O sea. Ah, está. ¿Qué te dije? ¿Por qué nunca me escuchas? ¿Por qué? ¿Qué haces? Estoy yendo en reversa para cuadrar, pero... Mucho que cuadremos. Este lado de acá el está... El maestro ya como al costado de Jota parece su tamagotchi. Mira, qué chato se le ve. Cuádralo, aprovecha para cuadrarlo para que simplemente después montes y no tengas que estar sacando esquinas ni nada. Piña, tapa, manjar, ya. Está pronto que guarda de negocio, ¿no? Pero acaso estamos trabajando. Carambas. Sí, empresario. Y hemos hablado, le he tomado para hacer la reunión. Hacemos algo, pero hacemos... No, pero te lo juro, ¿eh? Hacemos un show, pero... De verdad, ¿eh? Sí. Cerrado. ¿Con qué cosa es que ha cerrado? Tranquilo, tú. ¿Pero con qué ha cerrado el negocio? Torbellino. ¿Torbellino? Tranquilo. No, yo me voy a ir con los New Kids on the Block, no fastidies. Jotita, de mi corazón, ¿sabes lo que te ha pasado? Se llama manipulado demasiado de gluten. Y te lo dije con todo cariño cuando te dije, ya no chanques más tu masa. Y otra cosa, te voy a dar un consejo que no debería porque estamos compitiendo. Pon un poco de harina en tu rodillo porque si no vas a romper tu masa. Gracias, hermanito. Vamos, con fe. Bueno, los chiquillos son así. Piensan que tienen la sabiduría en la mano y no lo tienen. ¿Nos ha dicho chiquillos? Bueno, yo sí. No, un poquito viejo también. Un poquito vintage, ¿no? Ya está, bro. Sacamos nuestro DNI ahorita. No, mejor no. No tengo ningún problema. Yo enseñar mi fecha en la escena. Mejor amasa, amor. Como quieras, ¿eh? No. ¿Qué? No lo traje, lo dejé en la cartera, ya le. Ah, ya, no hay problema. Sí. Me pongo a amasar entonces. Sí, mejor, hay que estar casada, okay. Envidioso. Perfecto, amigos. No hay problema. Dale, abre. Creo que acá, en esta arriba, o en esta. Acá no, aquí está. Ya. Cuidado que te vayas a quemar. Me rejilla ya. Perdóname, Machuca, hace un rato estaba muy estresado con el manjar blanco porque me habían dicho que lo vuelva a hacer, me habían dicho que no lo vuelva a hacer, me habían dicho que lo suelte, después me dijeron que no lo suelte, me dijeron que me iba a sentencia, me dijeron que todo eso. Y tú me pusiste muy nervioso, pero ya está mi manjar blanco listo. Pero lo volviste a hacer. Lo volví a hacer. Como nuevamente, Marcos Unino saca adelante un reto complicado. Y lo saca adelante. ¡Cuando quedan 20 minutos! Ya. ¡20 minutos! Aunque ya está todo listo, ¿eh? No, falta que salga y todo. Pero sí. Si está, a ver... Yo lo veo bien, ¿eh? Todavía no está, todavía tiene 20 minutos. Métele un poquito más de leche. Él fue ahí, ya está. De repente que venga, mira, porque estos son más sapos. Le hacemos como galletitas nada más. ¿Qué hace? ¿Ah?
Ah, también tiene sus chiquis. Sí, estamos... ¿O lo están probando? No, es plastilina. Quiero probar a ver si es que... Esas galletitas son para probar, ¿ya? Y para hacer unos mini quincones. ¿Unos mini quincones? Claro. Chicos, ¿cómo vamos? Esperando. Esperando la galleta. ¿Ya? Pero es un poquito duro el manjar. ¿Tú crees que eso lo calentamos? A ver. Sí. Denle un poquito de calor. Okay. Con un poquito de leche, pero no se les vaya a pasar. ¿En mayo varía, no? No, 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 no. Dale un poquito de calor directo, fuego bajito y un poquito de leche. Okay. ¿Y cómo va la galletita? Lo hemos puesto hace un ratito. Recién la han metido, ¿no? Sí. Son 35 minutos de cocción, pero como la han amasado delgada, podría llegar. Así que tranquilos, fíjense la decoración, que salga todo limpio, impecable, que tenga las tres capas, que se noten bien los tres colores. Fíjense dónde van a emplatar, puede ser encima de la tabla. Tomen decisiones para que quede bien bonita. Gracias. Vamos, chicos. No, vaciando, tengo todo listo. No. Dame la... ¡Chicos! Lo hicimos de nuevo. Lo hicieron de nuevo. Sí. ¡Ay, qué buena decisión! Y está bien la decoración. Y está perfecto, ¿no? Ahorita está perfecto. Genial. Nada más. Ya está frío también. Sí, está frío, ya está frío. Y los otros dos estaban espectaculares. Sí, sí, Nelly, ya está. Esa contextura está bien, ¿verdad? Buenazo. Este cuadrado que ya vamos a tener, ¿debemos cortarlo a su vez en cuatro piezas? Además, no, la presentación es entero, ¿ya? Y seguramente ya cuando nosotros probemos lo van a partir. Y bien relleno, ¿no? Sí, bien, el relleno normal del quincón es más o menos de un centímetro. 20 minutos. Ay, me asusté porque vi las redondas nada más. Ah, es un alforjorcito. Un plus. Ese es un tentempié. Ah, ya. Chicos, no se olviden que el relleno se debe ver. Se deben ver claramente los tres colores, los tres distintos rellenos. Entonces, cada relleno es más o menos del mismo, de un centímetro de grosor. Encima untar el dulce de maní. No, pero Denise, no importa. O sea, si averiguas que es al revés, todos lo flipean. Pero lo importante es que el manjar blanco está en el medio. Y la piña final. Ya. Yo creo que el manjar blanco al medio. Dale. El manjar se endureció un poquito, sí, ligeramente, ¿no? Lo que voy a hacer no, pero está bien, con una cucharita, como necesitas. ¿Ya? Lo pueden poner en una manga, pero doble manga, porque está bastante compacto. Entonces, para que no se rompa, doble manga. ¿Se han dado cuenta que la Miss Nelly Rosinelli parece más alta que esos dos chatos? Lo van expandiendo, sí. O pueden soltarlo ligeramente en el fuego con un poquito de leche, pero ese es un riesgo, que no se les vaya a quemar. Miren, este es el maja blanco que hicimos antes. Ahí está. Caramelo a la madera. Lo que te está pasando ahorita en este momento es porque has dejado que se active mucho el azúcar que tiene. La lactosa. Probamos solo la chiquita. ¿Tan rápido? No quisiera ni abrirla. Y mientras los competidores conversan de manera coloquial, les debo decir que solamente quedan 10 minutos. Bien, ahí estamos. Termina con pie. Mira cómo se hace, prueba. Me hace recordar a los manjares que comprabas esos de 10 céntimos. Rico. Bueno, ¿no? Sí. Oye, bien rico. Bueno, ¿eh? Sí. Hay que sacar bien esta vaina. Ay, por fin se fue. De verdad que a veces es mi causa, pero a veces no lo soporto. Bien cuáquer se pone. Papi, ese es manjar. Está bien rico. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Eh? Pues no te lo acabes para mi rincón. Que nos quiere dejar sin relleno, ¿eh? Nos quiere dejar sin relleno. Ah, este pasó, ¿no? Señor, ¿qué pasa? Por favor. ¿Le puedo pasar a pintar la ¿Se parece al maja blanco ese que te vendían, que te venden en maderita, así redondo? Claro. A ese que comes, claro. Bueno, tu salsa. Buenas, ¿no? Vamos a ayudarla a rezar a Denis. Ah, ¿por qué? Está rezando, realmente. Nosotros te acompañamos, amiga. Vamos a rezar un ratito contigo. A rezar, por favor. Señor. La meditación. ¡Ay, no te burles! Padre de los quincones, te pido, por favor, que salga bien mi galleta de quincón. He dicho. Amén. ¿Está? ¿Cómo va? Deja un pedacito. ¿Está feo? Estoy partiendo. Falta un poquito. Está suave dentro. En este momento, mientras todos esperan que su galleta se cocine, será el momento tan esperado del crossover del Torberándalo o Escandalino. ¿Se animarán? Y no solo eso. ¿Torberándalo? Será el crossover de Escándalo con Torbellino decorado con una participación de Marcos Unino.
¿Será? ¿Se atreverán a hacer algo impensable en este programa? No sé. Yo dejo el reto. Dos horas después. Siento. Acá, 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 acá. No, uno solo no. Quería hacerlo uno. Haz un quinconcito con todas las masas. O sea, deberías tener un centímetro parejo de borde a borde. Y yo no tendría ningún temor en pasarme un poquito y luego cortarlo con el cuchillo. Okay. De borde a borde, eso es un King Kong. O sea, es una cosa exuberante, enorme. Suerte. Gracias. Sí. Hay que tener cuidado porque nuestra galleta no está tan gruesa como la tenemos del resto de nuestro compañero. Tenemos que poner, pero tiene que ir hasta el borde. Ahí está. ¿Cómo la ves? Ya a un minutito la galletita y ya estamos con todo acá para el proceso del armado. Bueno, tus compañeros ya están avanzando, están bastante avanzados. Veo la segunda capa ya. Pero puede que no esté todavía su masa. Causa esa vaina que a mí me desmotiva, me desmorona. No, no, mira, me los he hecho llorar. A veces se ponen como niños, no lo trates así. Queridos participantes, para armar este King Kong les quedan 5 minutos. 5 minutos, así que yo les recomiendo que saquen como esté la galleta y empiecen la untadera y la armadera, porque este tiempo se acaba y este monito se va saltando a sus edificios como en la película. ¿Cómo van? Estamos en el momento de... Ay, me preocupa, me pones tensa, mamá, Gaby. Bueno, presiona, usa esa fuerza, esa tensión hacia afuera y arma algo. ¿Has comido King Kong? Recién, aquí, nunca okay. Me... Está hasta el borde, debe verse un centímetro de relleno de alto. Ok. Así que sin miedo y con furia. Sin miedo y con furia. Desayuda. ¿Qué es eso? De verdad, ahí no sin miedo y con Javi. Furia. ¿Qué significa? Explícanos, por favor. Un centímetro de relleno de galleta a galleta. Y de borde a borde completo. Sí, pero el relleno mira, está bien ancho, ¿sí? De galleta a galleta, un centímetro. Ese es un centímetro. O sea, más ancho que la galleta en sí. Yo okay. Pienso que sí. Okay. Buena okay. Suerte. Gracias, gracias. Acá tienes esto si quieres, Ricky. Espera, tienes que aplastar. Hazlo tu causa. Yo sé que... No, Luis, no es así. Ármalo. Por favor. Hazlo, papi, hazlo. O sea, ¿te parece lo que está haciendo? Se va a hacer negocios, sea por aquí, sea por allá. Él viene a pasear, es un girón de la Unión. ¿Ya? Hazlo tu forma. Pero... ¿Cómo acaba de ver usted los postres, los simios, los apes, los King Kongs? Bueno, todo se ve mejor de lo que esperaba. Es decir... Que normalmente usted no espera nada. No, así que ya es bastante igual. Se ven 4 galletas. Las galletas están... parecen bien, algunas más doradas que otras. Creo que están completamente cocidas, pero eso solo lo sabremos cuando probemos. Y están avanzando con buen ritmo con los rellenos. Ha habido que volver a hacer algunos de ellos. Yo creo que los que han podido resolver esas contingencias de la primera mitad probablemente tengan un mejor resultado que si no lo volvieron a hacer. Sea qué lo que sea. Sea la jalea de piña, sea la confitura de maní o el dulce de maní, sea el manjar blanco. De verdad que a veces el camino largo es el único camino posible. ¡Clan! Mira, este he logrado limpiar este, los de los costados no. Pondremos aunque sea este lado, Maco, ¿ya? Es una galleta este. No estoy servido. Un beso, maní. Lo paso, señor. ¿Sí? Esta mirada indica que solo quedan... ¡Cling, cling! 2 minutos. Dos minutos. Se acaba. Arma tu King Kong. Vemos rápidamente a la pareja, su nino de voz que se va acercando al final del armado del King Kong. Está bastante correcto, bastante elegante, pero están corrigiendo los bordes. ¿Cómo saldrá? Ay, se cae. Dios mío, se me cae. La cosa está chorreando. Pero se me dijeron que esa era la contextura que tenía. Vemos en este momento a nuestro querido J y Angie llegando al final de esta competición con un King Kong bastante elegante. Parece, alucina que parece que lo han mandado a hacer, ¿ah? ¡Qué elegancia! Casi ni han corregido. Dios mío, listo para poner en bolsa y vender. Nos acercamos rápidamente al final del equipo Torbellino. Miren cómo están acercándose, miren cómo están completando con esa pericia, este King Kong que parece un super waffler, pero está bastante rico, se ve bastante coqueto, es bastante contundente, les ha salido muy bien. Es como el King Kong inclinado de pizza.
¡Se cae el King Kong! Vemos cómo los ex escándalo o escándalo a la reunión 2080 están acercándose al final de su King Kong. Está aparentemente bien realizado, pero no les queda mucho tiempo, porque en este momento canto que queda un minuto. Señores, queda un minuto. ¡Au, au, au! Terminando el King Kong. Ah, mucho, mucho. Cuida, mi amor. Listo. Queridos amigos, sea como esté su King Kong, parezca un club sándwich, parezca un triple, parezca una lasaña mal hecha o realmente parezca un King Kong, el tiempo está a punto de terminar. ¡Y va la cuenta! 10, 9, 8, 7, 6. ¿Necesita más tiempo como para alargarla? Creo que no, no está en todo correcto. 5, 4, 3, 2... Ya están comiendo al fondo. ¡Uno! ¡Se acabó! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Ha terminado el tiempo Monesco! ¡Fuerte el aplauso para el trabajo de los compañeros, que ha sido un reto bastante intenso, dulce, pero trabajoso! Ahora, queridos participantes, cada uno va a tomar su King Kong y va a acercarse a presentarlo tal cual ofrenda monesca a los miembros del jurado aquí en la mesa central. Y veremos quién será el que no regresará. Muy bien, queridos participantes, es momento de mostrar el fruto de nuestro trabajo ante el jurado para que ellos tomen la decisión de quién será el que se retirará definitivamente de la competencia el día de hoy. Entonces, es el momento de mostrar nuestro trabajo al jurado. Van a pasar la dupla, uno de ustedes se acercará, partirá el King Kong en cuatro partes, cada una para uno de los miembros del jurado y una para ustedes. Que se acerquen, por favor, Pablo y Gabriel, para iniciar esta parte. Vamos a llevar el picón. Tú cortas. Yo corto, yo porque corto. Porque yo voy a hacer un destrozo, si me desmayo o cualquier cosa ahí, no, mejor vamos. El jurado muestra el armado, lo mira, lo tasa. Gracias, Pablo. Está midiendo que hay un centímetro entre capa y capa. Qué prolijo el jurado. Vamos a ver si se despedaza este King Kong o no. Aparentemente está todo correcto. Van enrumbados. Tengo temor de que se rompa la galleta. Se nota que tienes temor, te estás demorando un siglo en contar. Participantes Saldarriaga, ¿ha probado su King Kong? ¿Se anima? ¿No se le vaya a quedar las carillas ahí? Está rico. Miss Nelly no pierde la elegancia y prueba con un cubierto. Está rico, papi. El jurado recuerde que no va a opinar, ¿eh? Pero muchas veces si uno sabe leer en su rostro, van a ver su puntuación. No va a decirlo verbalmente en todo caso. Aunque últimamente es cierto los rostros del jurado, que ya se han vuelto pues ya unos, unas personas muy hábiles en este tema de la comunicación no verbal, despistan, ¿eh? Hacen rostros como que todo está bien y todo está muy mal. O al revés. Hacen rostros como que todo está muy mal y está muy bien. ¿Es suficiente, señor jurado? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, pueden regresar. Regresamos a nuestro eso. Gracias, jurado. Y ese King Kong se ve de exportación, ¿ah? ¿Eh? Se ve de exportación. Qué elegancia, ¿eh? Sin miedo, fuco, furia. Ja, jufa, para jufa. Chicara, fufa, fu. Mitad para ti, mitad para mí. Juajua, fufu. ¿Ya? Ya está. El participante J le ha metido un hachazo y lo ha partido a la mitad. Bien práctico, no se ha complicado la vida. Muy bien. Degusta para la izquierda, para la derecha. Mm. Aprobado. Aprobado por aprobado. Aprobado por J. Yo que soy de Lambayeque, he aprobado, querido Armando. Muy bien. El jurado está ahí. Listo. Don Giacomo. Yo lo veo comiendo bien al jurado, ¿ah? Ellos ya no hacen gestos para no despistar, para que no sepamos qué está pasando por su cabeza. ¿Está listo, señor jurado? Está listo, perfecto. Pueden volver a su, gracias, a su estación. Vamos a ver cuánto soporta el corte. ¿Se portó bien? ¿Partiste bien? ¡Chan! Mire, quedó muy bien.
Ese interior se ve muy coquetón, ¿eh? Don Marco, ¿cómo ve su trabajo? ¿Qué tal sabe? La galleta está cocida. Exacto, son las mismas palabras. La combinación de la piña con la salsa de maní. El manjar blanco, por suerte, lo volvimos a hacer. O sea, valió la pena volver a hacer el manjar blanco. Se ha chorreado un poco, por eso tuvimos que, lamentablemente, tomar decisiones y embadurnar todo el borde. Ha tenido menos tiempo para enfriarse que los otros. Sí. Pero el sabor, la combinación con la piña dice que está bien. ¿Ok? No lo sabe. Perfecto. ¿Es suficiente, querido jurado? Sí. ¿Lo tenemos? Perfecto, entonces es suficiente. Luigi y Ricky, haciendo gala de su trabajo, han dado la milla extra y han entregado una especie de alfajor de galleta de agua. Me falta la respiración. Se me ha bajado toda la... Estoy con los nervios de punta. Vamos. Las plaquetas se me han bajado. Señor Luigi Carvajal, poseedor del mejor peinado de esta competencia. ¿Qué tal está tu galleta de vainilla? ¿Qué diga tu picón? Para chuparse los dedos. A ver, para chuparse los dedos, dice don Luigi. Don Ricky, ¿qué tal está? Para chuparse los dedos en los pies. Nada, no pasa nada. ¿Qué? ¿Por qué tiene? Está dura la galleta. ¿Está dura la galleta? Está dura la galleta. Está dura la galleta. ¿Ha echado harina o cemento? ¿Ah? Vamos a ver los rostros del jurado. ¿Estamos listos, señor jurado? Sí, sí. Ya lo tienen. Pueden volver a sus lugares y es momento de que el jurado tome la decisión respectiva. Porque querramos o no, la noche de hoy es una noche de eliminación y uno de los compañeros, una pareja de compañeros, tendrá que dejar la competencia para siempre. Bueno, la verdad no sé si cuál me gustó más. Bueno, uno parecía galleta de agua, otro parecía galleta de vainilla. Ese relleno estaba muy salado, ese relleno estaba muy dulce. Es cierto, hubiéramos comprado algo, ¿no? ¿Verdad? Sí, oye, ¿las el día que van a hacer? Si no vamos a comer algo, vamos, si no. Es más, vamos otra vez, ¿qué decían ellos? Ok, vamos. Queridos participantes, ha llegado el momento. El jurado ha tomado una decisión y conocemos quiénes se salvan y quién se va. Pero antes nos van a dar una generosa devolución. Gabriel, Pablo, han trabajado en orden, han trabajado bien. El producto final ha estado bien. No ha sido el mejor King Kong que he probado de ninguna manera. Pero tienen que tener un poquito más de orden y claridad a la hora de entregarse las funciones. Han habido momentos en los que Gabriel hacía todo y Pablo simplemente estaba mirando, jugando, aportando con su tranquilidad, pero creo que pueden sumar más como equipo. Gracias. Gracias, chef. Angie, J, creo que sí es un problema que entreguen las cosas tan tarde. Han sido los últimos en meter las cosas al horno y creo que eso no le ha dado el reposo debido al King Kong que... Claramente hubiera estado muchísimo mejor si hubiera tenido un descanso. Buena suerte. Marco, Denise, buena galleta. El dulce de maní ha sido el mejor. También está buena la compota de piña. Sin embargo, no encontramos capa de manjar blanco, porque como lo hicieron al final, al presionar, el manjar se ha ido por los bordes y era importante encontrar una capa de cada uno de los rellenos. Vamos a ver si alcanza. Chico de escándalo, en general los sabores a mí me han parecido muy buenos. En lo que todavía me cuesta entender es cómo cuando se frustran ustedes, se divorcian en la cocina y dejan de seguir avanzando. Si se quedan en la competencia, tienen que solucionar ese tema. Están unidos hasta el final de la competencia. No se pueden separar así por momentos. Tienen que mantenerse unidos, hablar. Es como un partido de fútbol, tienen que estar hablando, son el mismo equipo y manejando sus frustraciones para salir adelante. En general, los sabores bien. Entiendo que este es un postre que tiene que descansar mucho más para que se compacte, sea más fácil de cortar. Han hecho un buen trabajo en general todos. Gracias, chef. Chicos, bueno, antes de dar el resultado de esta noche, queremos agradecer a Armando Machuca por la conducción. Un placer tenerte aquí, Armando, siempre. Este es tu caso. Muchas gracias. Así me siento cada vez que vengo. En casa. En mi hogar. En la hoguera. Es el momento. Miss Nelly, cuéntanos, por favor, ¿quién es la primera dupla que se salva esta noche? Se salva esta noche y continúan en competencia por haber entregado el mejor King Kong estilo Lambayeque.
se salvan. Angie J. ¡Sí! 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 Un padre de familia feliz porque tiene una semana más de trabajo. ¡Yo lo sabía! ¡Que vive el departamento! ¡Me queda un día más! ¡Mamá! ¡Estoy llamando a mi nivel, mamá! ¡Sí! 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 Ahora sí. ¡Sí! Ahora sí. Ya, agradéceme. ¿Por qué? Jurado Bocchio, ¿quién se salva después o junto a J y Angie? La segunda dupla que se salva esta noche es... ¿Quién se salva después o junto a J y Angie? La segunda dupla que se salva esta noche es... ¡Oye, Kirby! ¡Uy! Esto es un escándalo. No hay otra manera de describirlo. ¡Carvajal! ¡Ay, Diosito! Sentí que me iba. Sentí que me iba. Sentí que me iba. Queridos amigos, las noches de eliminación son complicadas y a veces también uno se acaba entrenando en las noches de eliminación. Vamos a ver a quién le va bien y quién, pues, nos dejará el día de hoy. Luces de eliminación. Abandona la competencia esta noche de manera permanente. Y a poco más de una semana para la gran final. Gracias, Denise y vos, Marco Zunino. Denise y Marco, gracias. Dejan la competencia el día de hoy. Nos todo. Guiaron un montón desde el día uno y de verdad que le agradecemos eso y sobre todo que nos da muchísima pena que se estén yendo. Marquito, me encantó. Denise, es lo máximo, de verdad que muchas gracias. Eso te dice qué clase de ser humano es cada persona, ¿no? Que te ayuden desinteresadamente, no solo cuando la cámara... Es una competencia, ¿no? No solo cuando la cámara te está filmando, sino detrás también. Marco, Denise... Creo que ustedes cumplen este concepto de la transmisión de las artes, ¿no? Son personas realmente que han interiorizado el arte, que lo viven desde hace muchos años y ese buen gusto se puede ver en su cocina, desde la primera cocinada. Y los felicito por eso. Gracias por haber participado. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas Marco, gracias. Marco, Denise. Ambos son sumamente talentosos y lo han demostrado en esta cocina. Han estado invictos durante toda esta competencia. Han sido una de las duplas que ha pasado más noches invictos por la buena cocina que han demostrado. Así que, en verdad, hoy ha sido simplemente un detallito, que fue el detalle del manjar, y ya lo saben y le puede pasar a cualquiera, pero eso no quiere decir que no tienen talento para esta cocina y otras cocinas. Así que los animo que lo sigan intentando, que lo sigan haciendo y que lo disfruten. Muchísimas Marco, gracias. Denise, pocas veces este escenario se ha tenido la presencia de dos personas que han llegado tan lejos en su propio camino, en su ramo como actrices y actor. Creo que la integridad, la fortaleza, el buen gusto, la perseverancia y la capacidad de resolver contingencias que han demostrado aquí tampoco la hemos visto muy a menudo. Marco, en tu caso, quiero resaltar que a pesar de todas las dificultades que has tenido, has seguido aquí perseverando y se está dándolo todo. Se están yendo por un error menor, pero la competencia se está poniendo cada vez más difícil. Denise, yo a ti te agradezco el ejemplo que le das a muchas personas que ya entradas en la vida siguen manteniendo la candidez y la ilusión de cuando eran pequeñas y son los dos un ejemplo de vitalidad, cada uno a su manera, diría que a su opuesta manera, pero es muy lindo ver tanta energía en una cocina y en un escenario como lo hemos visto con ustedes en esta temporada. Gracias. Ustedes, Denise, eres una mujer maravillosa, te quiero mucho. Eres tan buena gente y he tenido la oportunidad dos veces... Qué amable. Dos veces de cocinar contigo.
de trabajar juntos, eres eficiente, eres ordenada y me das una paz increíble. Te quiero mucho, Denise, Marco también, eres mi hermano, los quiero mucho. Denise, qué lindo conocerte de esta manera. Te has portado de una manera hermosa con todos. Has sido muy cariñosa y muy considerada con todos. Es una lástima que ya no te podamos ver en la siguiente semana acá. Te vamos a extrañar. Yo me voy con el corazón repleto de agradecimiento, de mucha emoción por haber aprendido tanto de cada uno de ustedes. Yo efectivamente, como una mujer ya en los 56 años, siento que en la vida nunca es tarde para aprender algo que uno dejó ahí por temas de la vida. En mi caso, por mi trabajo, mis producciones de teatro han sido 26 años de producir hijos y hijos musicales y no me daba el tiempo para quedarme en mi casa cocinando, aprendiendo estas maravillas. Y me voy de verdad con el corazón feliz. Gracias por tanto. Y a todas las mujeres en sus casas, nunca, por favor, nunca dejen de creer que pueden aprender algo importante para sus vidas, algo que las pueda hacer sentir mejores mujeres. Y nunca pierdan esa alegría de vivir, a pesar de que pase lo que sea en sus vidas. Siempre podemos encontrar ese amor dentro de nosotras y esa pasión para seguir adelante por sus familias y por este programa familiar, que es una belleza de verdad. Bravo y gracias. Ha sido para mí una montaña rusa. Siento que he aprendido no solamente a cocinar, he aprendido a ser más tolerante conmigo, con Denise, con la gente alrededor. Creo que no solamente he crecido como cocinero, he aprendido a confiar en mí un poco más, pero a apreciar a la gente que está alrededor, a apreciarlos a ustedes, la calidad humana de toda la gente en este set, ha sido un regalo enorme para mi vida. Muy aparte de un programa de televisión o lo que sea, ha sido una experiencia muy hermosa. Ya está, Maco. Llegamos ya está. Hasta aquí. Ha sido un montón de semanas. Ha sido muy linda experiencia. Yo estoy contento, te lo juro. Ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido lindo. La verdad que sí, hemos aprendido un montón. Pucha, Maco, algo nuevo para nosotros. Buenísimo. Penúltima semana. Gracias, Gran Chef. Sí, gracias a todos ustedes y gracias, Gran Chef. Ha sido una experiencia muy linda. Ha sido hermoso, de verdad. Nos vamos con el corazón así, felices, gordito así de la hoguera de esta cocina. Y nos vamos felices de haber aprendido tanto, ¿no? Sí, la verdad que sí, confiando más en nosotros. Con ganas de seguir aprendiendo a cocinar, sí. Caracho. Qué bonito programa. Los felicitamos de verdad de todo corazón a todo el equipo. Gracias, Gran Chef. Ha sido hermoso participar. Ok, amigos, ya pueden respirar. Angie, Jota, Luigi, Ricky, Gabriel, Pablo, ¡están salvados! A seguir cocinando, continúa la competencia. Gracias, querido público. Y esto ha sido una edición más del Gran Chef Famosos. Abrazo enorme para mi querido Peláez. Lo dejo con papá en apuros. Mami, ya voy a la casa. Y gracias por recibirme siempre. Esta es mi casa. Los quiero un montón.